Y así es, muy contentos y muy felices. Aquí seguimos siempre saludando a usted que me está escuchando y a usted que los está viendo aquí a los integrantes, como lo es Carmelo, Noemí, Darwin, Laurita y Esteban. Pues por aquí dice Carmelo que por aquí trae unos pitos, dije que vamos a limpiarlo. Vamos a ver, ¿cuál es el procedimiento de estos pitos, Carmelo? Ya le voy a decir aquí. Yo quiero que me enseñe cómo se hace eso, que le enseñen a los amigos suscriptores. Miren cómo está. Bien, le cortamos la puntita. Mira. Le sacan la tripita que está adentro. Mira. Carmelo, ¿sí? ¿Por qué crees que le pusieron pito a eso? Bueno, es que aquí en unos lados no se le llama pito a algunos. En otros países no se le llama así. No me recuerdo cómo creen que se llama. Ajá, pero aquí nosotros así los conocemos. Por pito. Nosotros dijimos, hazte un palepito, vamos a cortar. Pero ¿por qué crees que le pusieron así? Porque, mire, aquí se hace un pito, mire. Hágalo, pues, quiero ver. No puedo. ¿Quién puede hacer un pito? Yo ya he visto. Carmelo dice que ya ha visto que hacen pitos, sí. Pero él no los puede hacer. Yo he visto que sacan voladito y pito. Se les corta aquí, mira, Ramón. Ajá. Me les corta la narguita. El tronquito. El mantel. Bien, yo no le saca la tripita, le corta un poquito. Sí, ahí está el mantel, que lo voy a lavar. Que lo voy a lavar Darwin. Ahí está, ya está el pito. Algo distemplado, pero ahí está el pito. Ajá. El mantel, si lo va a lavar Darwin. Oiga, pues vamos, ahí está el pito. ¿Cómo le llaman así? Vaya, ¿qué se puede hacer de eso? ¿Con qué se pueden preparar? Esto se puede hacer con huevo. Ajá. Se puede hacer en agua, tortas de pito. Mire, don Ramón, también quedan ricos en los frijoles. Echarle frijol. Por lo menos en este poquito, hacer una media libra de frijol, no, esos frijoles quedan sabrosos. Bueno, le cuento, don Ramón. Cuénteme, ¿qué pasó, Laura? Para saber, nosotros reírnos. Cállese, Laura. Mira con todo el tripo, ¿lo escuchas? Nunca lo ha hecho. Darwin no puede alinear pitos, pues. Limpiar pitos. Mire, solo se le quita. Enséñale, Noemí. Vaya, y se le saca lo que es la tripita de adentro y se separan después los voladitos. Uh-huh. Bueno, es que fíjate que yo no me recuerdo si en México es que que no, no, ajá, pero yo no sé cómo es que les dicen, pero aquí nosotros le llamamos pito, ajá, sin ofender ahí a nadie. Bueno, y no sé también, don Ramón, si allí los amigos, pues, alguno les hace ese efecto, que lo duerme. Así dicen que eso volado da sueño. Yo no sé. A mí sí, don Ramón, y a mí. A Darwin, dale para que no ande saliendo de noche. Cabal. No vi, don Ramón, que cabal. Yo cuando hago esto, solo para la cena lo hago, cuando como cena, porque ahí me cuesta dormir. Porque a mí me agarra una bolina bien fea. Una pesadez en los ojos que usted quisiera abrirlo, pum, se le baja el párpado de vuelta. Bueno, en mí sí no funciona, pero algunos sí. Así dicen. Porque yo conozco. ¿Los como al ratito? Ajá, dicen que... Y lo saben, lo mejor es que... Si hoy ya puedo dormir con mi peluchito y a la par, y pienso que... ¡Qué bueno! Pero no, hombre, que hay quienes dicen que solo donde comen ahí se quedan durmiendo de un solo, se lo recuestan. Exactamente, don Ramón. Ajá. Bien feo, por quienes no la echan en los frijoles, porque en los frijoles se toma hasta el agua. En los frijoles sí, son son buenos, pero sí, porque es como que si uno hierve un poco de agua de pito y se la toma. Dicen que duerme toda la noche, dicen. Es la propia sustancia. Dicen que alguien que no puede dormir, dicen que eso hace... Porque estos pitos ¿cómo te quiero decir? Al hacerlos con el guaste, pasan por un agua hirviendo. Sí, y al tomarse esa agua, o a beberse esa agua. Y que esa agua queda como verdecita. ¿Crees que no juega? Y ahí se le ha caído la mera buena sustancia al pito. Primera. Por eso la te digo primera, que no, ajá, esa agua. Que si no se pasara ni en agua ni nada. No se los alcanza a terminar uno y ahí cae fondeado. Sí, pero hay quienes dicen que no, pero a mí sí. Ah, pues para los que padecemos que no podemos dormir, entonces eso vamos a tomar agua pito. O unas hojitas, dicen que con las hojas que se cuezan. Porque vi que la hoja tiernita desde este volaje puede comer en pupusa o en arroz frito. Ajá, las hojas también, las hojas. Los cojillitos tiernitos se cortan y se comen. Es como los palitos, al quererse van los tiernitos, así como está ese. Eso. Vaya al pueblo y pregúntele que le venden cojillos de pito y a ver cómo le van a vender los rollitos. Así son bonitos los rollitos. Ahí lo venden. Sí, es que en Ataco. Solo en Ataco y allá te va a llevar a comer. ¿Qué le han hecho ahí en Ataco? Ajá, Darwin, ¿qué hay allá, pues? Solo Ataco y Ataco. Solo Ataco. ¿Tienes familia en Ataco? La verdad, sí. A ver, para ver por qué parte de Ataco.
Por ahí a veces escuchan unos efectos especiales. Sí, así es. Pues, pues sí. No, pero es que no, te prometió que allá iba a ser, dice, la cena. No, hombre, que te iba a ir a comprar no sé qué, dijo. Solo ataco. Ajá, ataco. Ah, el regalo, el detalle. Pues no, sí, no, eso pues, por eso te digo. Porque, hombre, solo ataco, anda. Darwin, ¿tiene alguna pretendiente por allá o qué pasa, pues? No, familia. Ah, ay. Pero como hay, a ver por qué lado de ataco, le digo yo, pero como pues hay sí. Parte. ¿Por cuál lado, David? David. David. Por el sur. Darwin. Por el sur, sur. Dice. Ay, ya lo perdí. Hey, ¿quién se puede los puntos cardinales? Teba. Sur, norte, este, poniente, oeste. Y poniente, no, y en este, aquel. No, norte, sur, este y el otro. Oriente y poniente. ¿Qué pasó? Dígame. Norte, sur, este y el otro. ¿Cuál? ¿Cómo es, Esteban? Sí, Esteban es bachiller. Sur, norte, poniente. ¿Cómo este? Le voy a entender sur, norte, poniente? Me dijo. Es que son cuatro. Ponete. Norte, norte, sur, oriente y poniente. No. ¿Norte? Norte, sur, este y en este. No, es que haga la señal. Este, hijo, este y el otro. Sur, sur, norte, oeste, este, poniente. Y oeste. Oeste. No, ¿y cuáles son, pues, Esteban? Así en realidad, decirlo. Es que yo no me acuerdo. Palabra... de estos dos me confunden, ¿verdad? El para allá es. ¿Qué lado es este, papu? Norte. No. Norte. Este y el otro. Oriente y este. A ver. Y largo. Y el grande se atacó. Ya vamos a estudiar los puntos cardinales. Ay, ¿qué dice Carmel? Y el grande el pueblito. No, ¿ya? Que le dice Darwin, es grande el ataco. Es Darby. No, que si es grande el pueblo de Ataco, le quieres ir a él. Saludos a todos los agentes que va allí. Ahí dicen que es heladito. Es algo, sí. Como que es el pueblo norte, ¿en qué? Es el pueblo norte. Ahí es helado. Lo que pasa es que la forma de Carmelo. Fíjate, Carmelo, que los pistos ya me durmieron. Ya está. Ajá. No, y ahorita. Y como con Jolo está limpiando, se está pegando la sustancia. No. No, hay quienes que los quitan con la puntita de los dientes de tronquito, ese volado es amargo. Ah, sí, llega a afectar los labios. Yo sí he pasado por allí por ataque cuando voy. No, este. Yo le hago todo por todas colonias, me las puedo, que ahí tengo familia. Se la puede, pues. Grande sí. Ataco. Porque a Paneca también, a Paneca es helado. Ay, sí, don Ramón. Bien heladito. Yo ya he ido. Ah, ¿no? Ya, está, ahí en Apaneca está. No. No. No, y Darwin, ¿cómo? Ay, ¿quién es mi don Ramón? No le quitan el. La tripita. No, este, cosita. No, ah, el tronquito. El tronquito no, que solo lo sacan así, mejor lo deprietan para que lo despegue, ve. Ah. Lo da también solo apretándolo. Más fácil entonces. No es mí, pero ¿qué vas a preparar con esto? Esto lo puedes hacer con huevo, con tomatillo, cebolla y chile verde y huevito. Lo vamos a quedar a cenar que ya está. Todo. Bueno. No pasa nada. Ahí vamos a poner. Ahí vamos a amanecer, porra. Ajá. No hay como aquí. Que lo corten. Pues intente, Carmela, a ver si puede. Claro, que ahorita yo le voy a. No es necesario que lo cortes, Carmela, lo le apretas porque él te lo debe y después le jalas al churutillo. Al querer te da solo esto, mira, primero, te da solo la vaina roja. Ajá, ahí se... Hágalo de nuevo, Carmelo, que no me fijé muy bien. La cámara se me había volteado. Solo apretadito. Ajá, solo apretadito. Sí, a Carmelo reventado, no, Luis. No, ¿sabes? Eso lo da de las nalguitas. ¿Vieron, Ramón? Eso solo lo da. Eso no es. ¡Ah, bueno! Pero lo bueno es que esos son diferentes puntos. Darwin no viene a lavar el mantel. Hemos pasado una tarde de divertida. Apúrele, Darwin, porque tiene que lavar ese mantel. Sí, suave, papi. Ah, no, hay que mirar. Ajá. Tiene que lavarlo. Sí, bueno, ¿qué es lo que más le ha gustado a Noemí de hoy, de este día? Pues la verdad, mire, don Ramón, lo que más me ha gustado... De que he compartido un café con ustedes, porque la mera verdad a mí me encanta el café y yo siento de que a esta hora nos hace falta a todos. Uh-huh. Así que para mí es un gusto compartir con ustedes. Y también otra cosa que me ha encantado es andar con todos, con acá, aunque no andamos todos los que somos, pero estamos todos los que andamos. ¿Y qué no te ha gustado? Es que no me ha gustado. Que Darwin me enchucó el mantel, porque estaba limpio, recién puesto. ¿Y a Darwin qué es lo que le ha gustado? La yuca. ¿Y qué es lo que no te gustó? Mojar el mantel. Y Esteban, compartir con Laurita y con todos ustedes me ha gustado. ¿Y qué? Y lo que no me ha gustado, nada, Ramón. ¿Todo te gustó? Todo. ¿Y Laurita qué es lo que le gustó más? Los mangos. Los mangos. ¿De aquel día? De aquel día.
Sí, porque... ¿Te le dio el mango, mira? No, no, lo que pasa es que ya le diste todavía de lo que había guardado que trajiste. Es que las nueces me dio uno tintió. Como tico lo yo sé por qué le ríe por mate que me hicieron aquí atrás, por eso estar riendo. Va a creer que cuando más que vino ella. Estoy grabando, espérame. Le dije yo, porque me... Ay, no, le abrí la refri. Qué rico están los mangos. Darwin fue ayer a traer. Darwin se fue como ya está más grande. ¿Y vos para qué estás comiendo mango? Ay, miren ahorita cómo se puso. Me fue a traer uno. Y ya tenía unos en la refri. Y me dijo, ay, qué rico los mangos. Y le di unos dos, porque yo los tengo, me gusta en la noche cuando estoy viendo televisión. Ajá. Comer. ¿Y qué es lo que no te ha gustado, que no le ha gustado, Laura? ¿Qué es lo que no le ha gustado? Oh. Es que el don Ramón me equivoqué. Ah, pero es que todos tenemos. Lo que más me ha gustado es estar aquí con todos ustedes. ¿Y lo que no te ha gustado? Lo que no me ha gustado fue un pejito yuca que me... Es lo mismo iba a decir yo, que eso no me gustó a mí porque me salió un ajo. No le gustó la sí, pero eso no pasó en cámara. Casi estaba rica, pero como más que un pejito de ajo. Sí, ajá, es que como, es que fíjate que desde que allá, fíjate Laura que desde que allá Noemí lo estaba haciendo, yo vi un ajo que Darwin se lo iba a comer y dije yo, ojalá que no me vaya a salir a mí, y justamente en la milla estaba. Lo que no me gusta es que hemos estado y estaba bien sequita. ¿No? ¿Va que sí? Tienen que lavarlo, dígame. Yo me acordé de los mangos también por el palo de mango. No, claro, y no es este estaba comiendo mango, la producción estaba comiendo mango, por eso lo viste, pues. Sí, espérate, ya vamos me a terminar. Me hiciste que me acordara de que lo dije. Así es, fue muy contentos y muy felices. Y Carmelo, ¿qué es lo que más le ha gustado? Mire, aquí me ha gustado porque esto de reglapito sí me gusta. ¿Le gusta? Sí. ¿Y qué es lo que no le gustó? A mí nada, todo bien. ¿Todo le ha gustado? Sí, pues a mí también me ha gustado todo compartir con todos los muchachos aquí, pues me le he pasado de lo mejor, y aunque... Ya estuvo, Ahí disculpa a todos los amigos si en algo los ofendimos, no ha sido nuestra intención. Nosotros lo que queremos es que la pasen de lo mejor. Saluditos para toititos en general, donde quiera que nos estén viendo, no importa el lugarcito. Ajá, Laura no logra superar ahí lo de los mangos, que estaban buenos. Yo ni me acuerdo qué día fue, jueves creo que fue. Ah, sí, jueves creo que fue, no sé qué día fue. Sí, yo también no me acuerdo. Ajá. Pero como ya hay más grandecitos. ¿Qué jueves, jueves? Ajá, que jueves, jueves. Como es para de pocos días crecen los mangos. No, sí. Dos, tres días están así los mangos. Sí, no, y para la próxima tal vez vamos a buscar, pero vamos a buscar ya más, ajá, más bastante. Darwin. Va a lavar el mantel porque tal vez ya en video no va a salir, pero sí lo va a lavar. Sí, lo voy a lavar. Porque no, Noemí, esa Noemí es enojada. Sí, está enojada, bebé. Sí. Así es, un saludo para el amigo Tony también y doña Bessie, el amigo Carlito y pues, también para el hermano de ellos, pues, y para Roberto, nieto, creo que es, no sé qué es. No me recuerdo, pero. O sobrino es, pero saludito. Saludos también para Miguel Montes. Laurita me dijo que le diera saludos a usted de parte de Miguel Montes. Allí le manda saludos también a Ingrid pero, y a otras muchachas, pero no se los puedo dar porque no están aquí, pero ya más después se los voy a dar. Así que saluditos para el amigo Miguel Montes también. Para todos los que nos ven, como la señora Caballero y don Pedrito Sarabia también, el hijo, pues don Luis Caballero y Luis Castellano también, Aníbal Linares, José Méndez, la amiga Teresita, Rosita, Sandra, Ariel y para todos. Así es, ya para despedirnos, ¿qué me puede decir Carmelo? Ya estamos en las últimas palabras del día de hoy. Mire, que yo lo que, esto lo que... No, Carmelo está con la tierra que quiere que lave los volados. Bueno, que usted me manda, Pemecho. La verdad es que les voy a hacer, que les voy a hacer costar si lo hizo o no lo hizo la siguiente vez que nos veamos, muchachos. Porque sí, porque... Sucio, pues la verdad, no es que yo venga a decir, ay, que mandilón la 9000 lo va a poner, sino que es para que sepa cuidar, sí, tener un poquito más de cuidado. Este Pemecho está pasando, como que él me manda. Y a Laura, ¿qué les puede decir ahí a los amigos ya para despedirnos? ¿Qué les puedo decir, que gracias por siempre estar pendiente ahí de los videos de nosotros y saluditos. Saluditos allí de parte de Laurita y de parte de todos nosotros, pues le hemos pasado de lo mejor hoy en este día. Gracias a vos allí que nos diste por la boca. Siempre ya estamos, pues ya saben que con mucho gusto lo hago. Aunque tuve una confusión yo. Ya Laura. No te preocupes, todos nos equivocamos. Los errores son de humanos. La confusión fue que se comió mi yuca por la de y le salió un ajo.
Ay, niña, ¿cuándo va a entender? Así que saluditos para todos, gracias por acompañarnos. Gracias. Que Dios los cuide donde quiera que estén. Esteban, ¿qué les puede decir ya a los amigos? Yo creo que usted tiene algo muy importante, algún saludo que quiera mandar, Esteban. Ya, los mandé, no es que no me acuerdo. Se le olvidan, Esteban. Desearle ahí un lindo día, una linda noche a los mismos suscriptores. Que se cuiden, que Dios me los guarde y que siempre los cuide. Y decirles que no se pierden un video. Así y si es. Perdieron, que regresen. Que regresen hacia atrás para que vean todo lo que ha pasado. Gracias y antemano, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos, hasta una próxima.